y pismillas, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy os vengo a traer un unboxing de... Bueno, la caja ya está abierta, pero sigue siendo un unboxing. Un unboxing de unos cuantos componentes de PC que me acaban de llegar de la tienducha, ¿vale? Los que no lo conozcáis, la tienducha es una tienda de aquí, de Asturias, de informática y de componentes de PC y de bastantes cosas más que, bueno, está muy bien de precio y tardan bastante poco tiempo en enviarte las cosas. A mí casi todas las cosas que he enviado, o sea, perdón, que he comprado, me tardaron entre 1 o 2 días en llegar, casi siempre un día, y la verdad que el servicio técnico y lo que tardan en enviarlo está muy bien, ¿no? Así que nada, me ha llegado este pedido de allí y vamos a ver lo que hay dentro. Ya está abierto, ya lo sé, pero bueno, para enseñaroslo porque no sabréis lo que hay, ¿vale? A ver, voy a sacar el empaquetado y tal. Voy a dejar un poquito la caja para enseñar y allá vamos. Lo primero, lo más importante creo yo de esto es el procesador. No sé si se irá a ver bien. Creo que sí se ve bien, pero bueno, lo acerco un poco, no hay problema. Es un Intel Core i3, ¿cuál es? El 3220, el que yo tengo, sabéis que es un i3 2100. Y yo creo que va a haber bastante diferencia entre este y el que ya tengo, porque el que ya tengo en renderizar un vídeo de 20 minutos tardo, yo qué sé, media hora, 15 minutos, depende del vídeo y de los efectos. Y para los juegos el procesador que ya está empezando a quejar y voy necesitando uno mejor. Y este es más pequeño, por lo tanto, bueno, lo primero, consume bastante menos, se calienta bastante menos y tiene mayor potencia que el otro. Cosa que está bastante bien para lo que lo voy a utilizar, que es para renderizar y para jugar a juegos. Está bastante bien, por un precio muy asequible está bien. Otra de las cosas que tengo que enseñar, esto me voy a enseñar un poquito por encima porque, o sea, es una memoria RAM. Lo único que tiene de bueno es que es solo una memoria RAM de 8 GB de 1600 MHz, que, bueno, mi placa base antigua y mi memoria RAM son dos tarjetas de 4 GB a 1333 y mi placa base antigua solo soporta memoria RAM de 1333, ¿vale? Esta es de 1600 y es solo una de 8 GB, por lo tanto creo que va a funcionar mejor y ahora os voy a enseñar por qué es de 1600. A ver, aquí otra cosa... La fuente de alimentación es una B-Move, bueno, una B-Move normal de 600 vatios, que bueno, me han puesto un ventilador custom a la fuente de alimentación para que haga menos ruido, porque como sabréis dejo el ordenador por las noches subiendo vídeos, y entre que subo vídeos por las noches y entre que renderizo todo el día hay un sonido infernal, así que se supone que esta es más silenciosa, cosa que ya comprobaré cuando esté puesta, pero supongo que va a ser bastante más silenciosa. Luego también, lo último del unboxing, es la placa base, ¿no? La placa base, ya podéis ver cómo es el nombre, es una Asus P8B75MLX+. Los nombres que ponen a las placas bases de Asus son bastante raras, pero bueno. Es una placa base que soporta memoria RAM de, si no me equivoco, es de 800, 1333, 1600, 1800, 2000 y 2200. La que yo tengo solo soporta 1333. Y no sé si tiene algunas mejoras en diferencia a la otra, pero supongo que sí, ¿no? Excepto que te da esa memoria extra, esa velocidad de memoria extra que puedes tener. Creo que también vale para procesadores de la tercera generación y la otra me parece que no estoy seguro. Creo que solo es para los de 32 nanomilímetros y este es para 22 nanomilímetros. Y viene con PCI Express, que aquí lo podéis ver, 3.0, que supone que la tarjeta gráfica va a tener mejor rendimiento en esta placa base. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los links donde podéis mirar cada producto de estos, cada cosa de las que me he enviado aquí, por si queréis mirarlas y mirar si cosas queréis comprar y tal. Lo dejaré en la descripción del vídeo, al igual que la tienda, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta sobre la tienda, dejádmelo en las respuestas, en los comentarios del vídeo, que los voy a responder casi todos que tengáis. Y también decir que voy a abrir una nueva sección para el canal que va a ser enseñando componentes de PC o montajes no, pero bueno, como presupuestos para ordenadores gaming de gama alta, media, baja, depende de vuestro presupuesto, en fin, cosas que me vayáis pidiendo vosotros, ¿vale? Una cosa también quiero dejar claro es que esta tienda envía pedidos afuera de España, o sea que si sois de Latinoamérica no vais a tener problemas. Y si tenéis alguna duda, pues me lo dejáis en los comentarios o en la misma página en el soporte técnico os pueden responder. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y si queréis más unboxings de este tipo me lo decís. Voy a ir poniendo las cosas aquí en el medio un poquito para que lo veáis. Todo bien centradito así, bien bonito. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Hey, Lepismilla! Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dieses al botón que pone me gusta y favoritos debajo del vídeo. También si queréis podéis dejarme vuestros comentarios, os suelo leer todos y responder todos también si tengo tiempo. Y si no estáis suscritos, estáis invitados a suscribiros, Lepismillas. A la izquierda tendréis un vídeo random, un aleatorio, y a la derecha el vídeo anterior del día. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y adiós, un abrazo a todos.